dibujar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos vecinos? Estamos nuevamente juntos para compartir esta nueva emisión de La Ciudad Avanza. Entre los temas que vamos a estar destacando hoy se encuentra el Plan Más Cerca, la segunda entrega de este monto que ha recibido Zárate para realizar obras de gran importancia para todos los vecinos. También la implementación y puesta en funcionamiento del estacionamiento medido. Todas las dudas que tengamos las va a estar evacuando justamente Walter Salcedo, es director general de Tránsito y Transporte, y también un reconocimiento muy sentido a dos personas muy queridas de Zárate, Magdalena y Rubén Ivanov. Esto y mucho más hoy en La Ciudad Avanza. El intendente municipal Osvaldo Cáfaro viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recibir la entrega y firma de convenios por el Plan Más Cerca, en este caso por 5.500.000 pesos que se van a estar invirtiendo en obras muy necesarias para todos los vecinos. Vamos a conocer más al respecto. Estamos acá es porque algo tuvimos y tenemos que ver en la concreción y en llevar adelante todas estas obras que López recién con tanta claridad explicaba en todo su contenido. Que también nos enorgullezca que en este salón esté Mosero, esté Lucas Gui, esté Osvaldo Cáfaro, todas las visiones del peronismo, las distintas visiones del peronismo de la provincia de Buenos Aires, representados aquí con amplitud, podemos estar sentados festejando y alegres en un marco no solamente de coincidencia política, de construcción política, sino también de afecto y de lealtad entre nosotros. En todas las expresiones que cada uno de ustedes priorizó y que nosotros tratamos de interpretar y llevar adelante, entregando hoy estos acuerdos que significan recursos, que significan obras, creo que es el mejor homenaje a Néstor Kirchner, que es el fundador de este proyecto y fundamentalmente el principal convencido de la necesidad de proceder a la transformación de la infraestructura argentina como herramienta para la transformación y la inclusión social en el país. Antes que nada, por esta nueva firma de convenio en el marco del Plan Más Cerca, por 5.500.000 pesos para distintas obras para toda la ciudad de Zárate, Lima incluida. Así que bueno, conocer más al respecto de este importante día para todos los vecinos. Sí, la verdad que son tres obras de iluminación, una sobre una carretera nacional que es la 193, que da entre lo que es la fábrica Toyota, el cruce con la ruta 9, y la rotonda de acceso a Zárate, al puente Zárate Brazo Largo, la iluminación debajo del puente, todo el tramo que ya es el comienzo de la costanera, la iluminación del Parque Urbano 2, así que son estas tres obras de iluminación, y también parte de la peatonal Justa Lima, así que bueno, esas son las cuatro obras. Proyecto, el de Justa Lima, que contó con la participación además de distintos sectores, bueno, que se reactiva ahora con esta premisa del Gobierno Nacional. Sí, la verdad que fue un proyecto donde participaron inclusive los propios propietarios, comerciantes del lugar, distintos arquitectos. El proyecto se va a hacer, pero vamos a ver qué profundidad le damos. Intendente, este programa es un programa nacional para todo el país, incluido también, por supuesto, la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el aporte de los municipios?
Normalmente los fondos no abarca el 100%, nosotros tenemos que aportar una parte. En algunos casos el 50%, en otros casos menos, pero no es el 100% del aporte. Pero esto nos da un empujón importante como para, inclusive a nosotros, como para arrancar algunas obras. Así que, no, realmente es un programa muy importante para todo el país, porque pone en marcha las pymes, las pequeñas empresas, así que es muy importante. Se trata de la segunda entrega, la primera de 8 millones de pesos, esta segunda de 5,5 millones. Y que además la primera partida ya está en marcha, ya se abrieron licitaciones, o sea, ya es una actividad que es inmediata, aplicación inmediata. Sí, la primera partida ya está en marcha, que son obras de agua y cloacas, tanto para Zárate como para Lima. Así que bueno, muy contento de poder seguir haciendo cosas en un contexto donde a veces se habla de una forma negativa, ¿no? De que vamos para atrás, de que no avanzamos. Creo que acá estamos demostrando, tanto el gobierno nacional como en el caso nuestro, de poder seguir avanzando a pesar de las dificultades que las tenemos, la tiene el mundo, las dificultades que las tenemos, pero creo que hemos sabido sobrellevarla y la vamos a seguir sobrellevando porque somos gente de trabajo. Intendente, también recordarle a todos los vecinos cuáles fueron las gestiones del municipio, cuáles eran los programas que se presentaban para poder implementar con mayor urgencia y cuál es el monto final, ¿no?, total de este plan Más Cerca para Zárate. El monto total son 33 millones. Y la verdad que un poco lo que explicaba el ministro recién, los ministros, para que se lleven a cabo estas cuestiones, aparte de los 12, 15 pasos que tiene que hacer un expediente, realmente tiene que haber un ida y vuelta entre los equipos técnicos permanente. Esto es lo que a veces la gente negativa, la que ve el medio vaso vacío, no quiere verlo, ni lo va a ver nunca, por eso hay que dejarlo de lado. Creo que el país se construye con la gente que quiera, que tiene una visión, que quiere avanzar, que cree que la realidad se puede transformar. Y bueno, en eso es lo que estamos, por eso estamos hoy acá y por eso vamos a seguir trabajando todos los días. Muchísimas gracias. Al contrario. En este importante evento, además del jefe comunal Osvaldo Cáfaro, estuvieron presentes intendentes de otros 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Estela María Giroldi por el partido de Campana. También estuvo presente el presidente de AISA, Carlos Ben, quien habló con La Ciudad Avanza. El ministro destacó en su alocución justamente el convenio con AISA, la llegada de esta empresa de carácter nacional a la ciudad de Zárate. Bueno, es muy importante para las cosas, para la gente. Primero porque, como bien se destacó aquí, la preocupación fundamental del gobierno es la gente. Así que esta participación del gobierno nacional con los intendentes y a través del mandato de la presidenta y el ministro debido con los intendentes, como en este caso acá en Zárate, la verdad que va a producir buenos resultados y yo creo que por otra parte permite que cumplamos la función principal que es preservar la salud, acordarnos de la gente y lograr la inclusión social y equipararnos todos porque este es el objetivo fundamental. Y luego de anunciarlo durante varias semanas, ya comenzó a regir el estacionamiento medido para todo el radio céntrico. Es por eso que una vez más La Ciudad Avanza fue a conversar con Walter Salcedo, director general de Tránsito y Transporte, para evacuar todas las dudas que podamos tener. El mensaje para la gente es, primero, que teníamos un objetivo primordial que era darle movilidad a la zona céntrica. Esto era mucho estacionamiento estanco y la no posibilidad de todos aquellos que viven alejados del centro a tener el derecho a poder estacionar en un tiempo que necesitaban. Esto fue un reclamo, primero que fue una línea directa con el crecimiento que ha tenido la ciudad. Y segundo, esto tenía que ver con darle la oportunidad a todos en el espacio público, en la universalidad, de tener todos los mismos derechos. Este derecho configura darle movimiento a la zona, ya que por eso dispusimos una limitante de 4 horas, en donde cada uno que venga, en el horario que venga, pueda tener un lugar donde estacionar cerca de lo que tenga que hacer, un trámite, un negocio, una compra o lo que fuere. Como cualquier sistema que comienza, tenemos que ver dónde puede haber una pequeña falla, ir corrigiéndola, así que me parece que el mejor mecanismo adoptado para el día de hoy es no cobrar, pero sí informar
Que bueno, que este sistema es bastante dócil, que es práctico, que es sencillo a la hora de estacionar, que más allá de la aplicación, que es el rumbo que nosotros queremos que vaya la gente, más allá del 0800 que puede tener alguna deficiencia momentánea, más allá de la página web, que la página web está funcionando bien y a lo mejor no puede ingresar el pago. Todas estas cuestiones se solucionan ahora, en un rato más, porque ya están los técnicos, como dije, trabajando en este aspecto. Y los comercios adheridos, que ya habrán visto unos cuantos, hoy salió una publicación donde ya menciona la cantidad de comercios que hasta ahora ya se han sumado, pero que se siguen sumando, y esto va a ir incrementando, va a ir creciendo. Lo lógico es que salgamos con los chicos a informar, tanto de un lado como del otro, para que esta comunicación vaya también desplegándose, diseminándose en el boca a boca de cómo funciona el sistema. Así que, nada, ya el día de mañana comenzará como un día habitual y normal, con toda la instrucción que cada uno se ha llevado y ha tenido, se está entregando folletería al respecto también. Así que bueno, nada, hoy era el día de comienzo, se comenzó, y se comenzó en esta forma dócil. En el tema de cobro, hoy acordamos con la empresa de que sea... hubo una evaluación durante el fin de... en este feriado y demás, donde nosotros dijimos que a lo mejor podía ser muy abrupto para aquellas personas que todavía no le haya llegado la información, así que pedimos un día más, y este día es hoy, y bueno, este día lo pedimos con toda la gente en la calle, con toda la gente de la empresa en la calle, y bueno, nada, empezar a chequear que todo funcione como debe funcionar, y nos tomamos este día de prueba. Nada, sin cobro, pero que al día de mañana ya se comienza a cobrar, ¿no? Por exceso en el estacionamiento, como el no pago, es de 40 módulos. O sea que estaríamos en la cifra de hoy, el módulo de es hora, es 4 pesos la hora, sería 160. Pero hay 72 horas donde se puede realizar el pago voluntario, con lo cual cae el 50%, serían 80 pesos. Y esto se puede realizar en cualquier comercio o por cualquier mecanismo que vienen pagando, que el sistema lo acepta automáticamente y obviamente ya queda cancelada su infracción. Si no, eso pasa un proceso que obviamente el que no lo hizo en ese periodo de tiempo pasa, como en cualquier infracción de tránsito, a un acto de rebeldía, con lo cual ya genera en cualquiera de los juzgados una causa, como una multa común, y después continúa con sus notificaciones y demás cuestiones administrativas que hacen como cualquier causa de infracción de tránsito. Hay un 0800 que no solo brinda el poder cargar saldo, sino también que brinda información. También en la página web, el de zarate.emedido.com.ar, también pueden consultarla, esa está activa ya hace una semana, que la venimos verificando y la venimos chequeando. Tienen todos los datos que necesiten o requieran, como comercios adheridos, qué formas de pago hay, qué preguntas pueden hacer, en fin. Hay una cantidad de datos bastante buenos como para que la gente se interiorice cuál es el mecanismo que más les conviene y cuál es como es un sistema tan dócil y prevé tantas variables de pago, lo hace simple. Municipalidad de Zárate informa. Nuevo servicio de estacionamiento medido. Horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 13 horas. Área comprendida por las calles San Martín y su continuación Maipú, General Paz, Moreno y su continuación Quirno y Avenida Mitre. Forma de activación del servicio, enviando SMS al 48234, en comercios adheridos, descargando la aplicación en tu celular, ingresando a www.zarate.emedio.com.ar, llamando gratis al 0800-222-3782, 0800-222-3782. Estacionamiento medido. Más cómodo, más fácil, más beneficioso.
Municipalidad de Zárate. Sigamos avanzando juntos. FM 88.9. Radio Municipium. Con vos, Zárate es más. Magdalena Amaxopoulos y Rubén Ivanov pertenecen a la comunidad inmigrante de origen griego. Ellos han participado hace muchísimos años en distintos eventos culturales y sociales. Y se están por trasladar a vivir a la ciudad de Junín de los Andes, Neuquén. Es por eso que el municipio de Zárate quiso llevar a cabo un reconocimiento y destacarlos como personalidades distinguidas. Por ello, el intendente municipal del partido de Zárate, en uso de sus atribuciones que le acuerdan el artículo 132 y concordantes del decreto ley 6769/58, decreta: es un honor y una profunda satisfacción para esta comuna declarar a los señores Magdalena Amosopoulos y Lubén Kanchev Ivanov como personalidades distinguidas por su contribución sociocultural de la ciudad de Zárate. Intendente Municipal Osvaldo Cáfaro, llevando a cabo un reconocimiento y un agradecimiento a dos personas muy importantes en lo que ha sido el aporte cultural en Zárate. Muchos años, como les decía, muchos años de trabajo, de esfuerzo, de honorabilidad. Realmente que ellos han colaborado con muchas instituciones. Y bueno, han sido personas de bien que vinieron a construir, aún no siendo nacidos en nuestro país, vinieron a dar todo. Y bueno, eso es el reconocimiento. Ellos momentáneamente se van a ir de la ciudad, por eso que juntamente con las colectividades, que son sus amigos de todos los días, con quienes interactúan todos los días, están acá presentes, que quiero agradecerles también a todas las colectividades. Y bueno, y lo mejor, creo que ellos nos han dado todo a la comunidad y los vamos a extrañar. Intendente, usted destacaba también que siempre acompañan, ¿no?, en cada acto que lleva a cabo el municipio, y esto es muy importante también. Nos esforzamos porque llega un momento que ya los bañitos los tenemos encima, pero hacemos un esfuerzo y nos arreglamos un poquito y nos pintamos, nos ponemos un arito, pero realmente lo hacemos con gusto porque, como le decía Osvaldo, es la educación que recibimos. Mientras nos den el cerebro y las piernas, vamos a estar. Ya nos pesa un poquito llevar la bandera, todo. Así que pasamos la posta, esperemos tener la suerte de que siga todo adelante. Y si no, no sé, que Dios diga. Magdalena recién decía que no quería una despedida. Esto es algo diferente, ¿no? Un reconocimiento. Por eso, mi amor, sí, eso lo agradezco mucho. Porque yo aclaré con todas, yo tuve muchos reconocimientos estos días, muchos, incluso dos en el mismo día. No sé, yo dejo mi corazón acá. Yo soy de calles adoquinadas, con el vigilante bajo el farolito de la esquina, que tocaba pito cada rato, y nosotros llorábamos porque teníamos miedo. Dice: mamá, cállese la boca, ¿no ve que nos están cuidando? Y bueno, chicos, son recuerdos que tuvimos una infancia maravillosa. Otro recuerdo que quiero tener: tuvimos 10 años en un instituto secundario, 10 años, que no había chico que llegara ahí, que fuera a rendir la materia y saliera mal. Eso es un honor y un reconocimiento a mi negro acá, mi gordo, porque es un hombre que le machacaba y le machacaba y le machacaba al chico hasta que le entraba a la casa. Tenía que ir a rendir bien esa. Magdalena, ¿qué es lo que más se lleva de Zárate, el recuerdo más preciado? Todo, mi amor, todo. Lubén, ¿cómo recibe este reconocimiento y este agradecimiento que realiza el municipio de Zárate? La verdad es que muy bien, porque acá se ha visto que, digamos, la gente está muy contenta de lo que uno ha hecho a cabo de tantos años. Estoy muy agradecido de todos, porque todos se acuerdan de nosotros, que eso es mucho. Y hemos brindado, dentro de lo que podemos,
el máximo posible y estamos siempre, siempre, siempre a disposición de cualquier actividad que se ha realizado acá en la zona. Yo soy el único familiar directo y necesitamos estar juntos. Juntos es cerca, pero no vivir juntos, porque es muy difícil convivir con gente con muchas mañas. Entonces vamos a vivir a 5 cuadras de diferencia, pero lo que está sucediendo en la actualidad es que por ahí, yo estoy a 1.600 kilómetros y me dicen, estoy con algún problema y yo no puedo venir. Me dicen, y pero acá en Zárate tenemos mucha gente conocida. Sí, conocidos sí, pero no que se tengan que hacer cargo. Entonces ha llegado el momento, vine hace un mes y pico atrás y le dije, nos vamos. El corazón va a seguir acá y en algún momento hoy lo dije aquí en la reunión, que con todos los avances tecnológicos que hay del Facebook, ya les abrí un Facebook, se llama Familia Ivanov, se llama el Facebook. Así que bueno, vamos a estar en contacto con ustedes, con toda la gente que realmente los quiere, que van a estar en contacto, van a seguir con el corazón por acá. Así que no, bueno, realmente un día emotivo, como hijo seguramente muy orgulloso por este reconocimiento. Sí. Los reconocimientos, insisto, en vida. Bueno, en nombre de todos, desearles muy feliz viaje. Gracias, muchísimas gracias. El secretario de Gobierno, Ariel Ríos, y el director de la Unidad Secretaría Privada, doctor Matías Enns, ofrecieron una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre los daños que se han realizado contra el Palacio Municipal durante las últimas marchas solicitando más seguridad. El secretario de Gobierno pidió reflexionar acerca de este importante evento justamente para preservar la democracia y las instituciones. Realmente tuvimos 3 marchas por seguridad. La primera fue pacífica, no pasó nada, el palacio se conservó como estaba. En la segunda recibimos huevazos a la puerta y a las paredes, todo, que bueno, vinieron los bomberos amablemente, así que aprovecho para agradecerles, y trataron de retirar los huevos, y bueno, una cosa que fue medio imposible porque se pegó a la pared, obviamente. Esto fue porque pasaron unos días hasta que pudimos coordinar para que ellos lo hagan también. Trabajo. Y en la tercera marcha, lamentablemente, ya no fue solo huevos, sino que hubo roturas de vidrios, y aparte de roturas de vidrios, tiraron huevos rellenos con aceite de moto a las paredes del Palacio y del Consejo Deliberante. Bueno, esta semana los bomberos también amablemente vinieron a retirar esto, a ver si se podía lograr sacar, y no se puede lograr sacar. Esto conlleva que yo ahora tenga que volver a contratar la empresa que pintó el frente para volver a reparar el frente que ya habíamos pintado. Esto es plata de los vecinos, o sea, ahora hay que volver a contratar una empresa para que haga el mismo trabajo que estaba hecho. En una marcha anterior también me robaron un pomo de bronce de los originales del Palacio Municipal de la puerta. Esto fue antes de que se termine de colocar la reja. Este pomo yo lo tuve que mandar a repetir a Capital con el otro que me quedó para que sean los dos iguales y queden como los originales, y también tuvo un costo bastante elevado hacerlo. Entonces bueno, cuando se hacen las marchas, obviamente la gente viene a reclamar, pero bueno, creo que esta, la peor fue la del 18 de abril, que supuestamente era la más tranquila, pero no fue la más tranquila. Fue ahí donde nos tiraron los huevos con aceite, y huevos, también tiraron las dos, huevos con aceite, huevos, y rompieron vidrio. Uno pediría llamar a la reflexión, y por supuesto siempre es bueno que la gente se manifieste, que participe, que haga reclamos, y es un poco las reglas de la democracia, y eso está perfecto y siempre lo vamos a incentivar nosotros, toda forma de participación, de reclamo. Ahora, lo que hay que dividir claramente es los actos de vandalismo, aquellos puntualmente que ese día, en la última marcha, agredieron el Palacio Municipal, que no es propiedad del intendente, que no es propiedad de ningún funcionario, sino es la casa de todos. Y como dijo muy claramente Matías, la reparación va a ser un gasto que vamos a pagar todos nuevamente. Ahora, lo que queda claro que no hay que hacer ni darle lugar es a los violentos, por supuesto, a los vándalos. Y ese ataque a las instituciones es, me parece, que lo que uno debería preservar y llamar a reflexión a todos. Yo siempre menciono esto, dentro de la democracia
todo, fuera de la democracia nada, porque eso son principios de cuestiones de un totalitarismo que está escondido. Entonces hay que dejarlo claro, llamar a la reflexión y, por supuesto, a los vecinos que en la próxima marcha, no le den cabida a los violentos, a los vándalos, que no ayudan en nada y muchas veces lo hacen con un oportunismo. Entonces, pedir la colaboración, pedir tranquilidad y que toda actividad o reclamo siempre se apegue a una situación de no dañar el mueble que es de todos. Insisto, y esto lo quiero repetir una y otra vez. No es la casa del intendente, es la casa de todos. El municipio de Zárate y la provincia de Buenos Aires están llevando a cabo una serie de obras teatrales que promueven mayor conciencia vial. Está destinada a niños de escuelas primarias y esta interesantísima propuesta justamente apunta a cambiar los hábitos que uno tiene cuando usa la vía pública. Vamos a conocer más a través de la palabra del director de Cultura, Julio Velando. Este es un ciclo que tiene que ver con el teatro, pero estamos hablando de teatro didáctico, más que nada es una campaña de prevención de accidentes y de comportamiento de los chicos en la red vial, o sea, el comportamiento de los chicos en la calle y normas de seguridad de tránsito. Es un programa que viene a través de la Dirección de Educación Vial de la provincia y lo hace a través de una productora que es Eureka Pop, y el espectáculo se llama Eureka, una aventura vial. O sea, a través de dos actores que manejan el show con un espectáculo de tipo multimedia, van a enseñarle a los chicos distintas normas de comportamiento en la vía pública, más que nada para su seguridad, y lo hacemos a través de la escuela, que nos parece que es la manera más, más fácil, más directa de llegar a los chicos menores de 12 años. Esta campaña a través del teatro, que presenta la provincia de Buenos Aires juntamente con la Municipalidad de Zárate, va a proseguir la semana que viene, los días lunes, martes y miércoles, en otras escuelas que todavía están por designar. Es una campaña que está prevista para la escuela, coordinada con los docentes. Se van a hacer en escuelas, sí se va a extender a Lima la semana que viene, como es un espectáculo multimedia que requiere determinado tipo de espacio, con determinada oscuridad y demás. En la filmación participan actores importantes, como Diego Reinhold, Nicolás Escarpino, que son por ahí reconocibles por los mismos chicos para que el mensaje les llegue de una manera más clara y más directa. Entonces, por una cuestión técnica, se eligieron escuelas que tengan espacios físicos adecuados a la puesta de este evento. Pero sí, sería muy importante que podamos seguir haciendo este tipo de cosas y acompañando a todo lo que hace la municipalidad en relación a la educación vial, ¿no? El teatro suele ser una de las herramientas didácticas más útiles, es mucho más fácil explicar a través de acciones concretas, desde lo teatral, desde lo cinematográfico también en este caso, porque les resulta al chico mucho más atractivo y mucho más divertido. De hecho, la semana pasada tuvimos una gran experiencia con el Martín Fierro en los barrios, en espacios abiertos, públicos, y en general Martín Fierro para un chico de hoy suele ser muy difícil de leer, pero teatralmente yo creo que debe ser muy difícil de olvidar. O sea que el teatro es una herramienta didáctica muy, muy importante y la recepción viene siendo buena por lo que nos contaron, así que esperemos que además de que la pasen muy bien con este espectáculo, les sirva los efectos concretos de aprender cosas que muchas veces los adultos no hemos aprendido.
más seguridad para el partido de Zárate. Patrullaje. Cámaras de seguridad. Sala de monitoreo. Nuevos 15 móviles para la policía local. Municipalidad de Zárate. El programa Joven, entre todos, fomenta prácticas que nos ayudan a mejorar nuestros modos de relacionarnos. Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Sé solidario. Respeta a los demás. Hacé amigos. Divertite y enamorate. Transforma cualquier lugar en el mejor de todos. ¡Anímate a cambiar! Festejemos todas las manifestaciones de amor que existen. Quererse a uno mismo es tan importante como querer a los demás. Voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Podemos crear un mundo mejor si trabajamos entre todos. Municipalidad de Zárate informa. Vencimiento de tasas. Alumbrado, barrido, limpieza y servicios generales. Servicios sanitarios de Lima y de prevención y control opera el 11 de cada mes para el primer vencimiento y el 18 de cada mes para el segundo. Lugares de pago autorizados. Evita recargos innecesarios. Recuerde que de su cumplimiento depende la calidad de los servicios prestados. Secretaría de Desarrollo Económico y Hacienda. Dirección de Ingresos Públicos. Municipalidad de Zárate. La llegada de una nueva empresa para brindar el servicio de emergencia en la vía pública, el doctor Fabio Crudo, subsecretario de Salud, ofreció una conferencia de prensa para conocer los detalles y los motivos por los cuales se ha llevado a cabo este cambio. Vamos a conocerlos. Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Zárate, doctor Fabio Crudo. Muy bien, nos referimos a lo que es la atención en la vía pública. Sabemos que hace aproximadamente una semana atrás una nueva empresa se hizo cargo de la misma. ¿Cómo se está manejando este tema desde su área? Bueno, sí, efectivamente desde hace poco más de una semana la empresa Vital es la que está prestando el servicio por cuenta del municipio de la atención de la emergencia en lo que es vía pública. Y esto va a ser llevado adelante hasta la inminente presentación de la licitación sobre la emergencia justamente de tanto de Zárate como de Lima, ¿sí? Proceso que ya comenzó, así que pensamos que no va a llevar más de 60 días, ¿sí? En que se lleve la adjudicación. Pueden ser días más, días menos, pero estamos dentro de ese tiempo, pero creímos conveniente hacer un convenio con una empresa como para salvar este interregno del servicio. Es importante aclarar que la cobertura municipal sobre lo que sucede en la vía pública. Antes, como la empresa que prestaba el servicio era la misma empresa, en este caso SEMSAR, ¿no? Era la misma empresa que tenía sus afiliados, a veces la gente no identificaba qué servicio era el que cubría el municipio y cuál servicio era el que tenía para sus afiliados, ¿no? Y entonces eso lleva a que al haber un cambio nos lleve todo un tiempo de aclimatación, digamos así, y de instrucción de la gente para que vaya bien delimitando qué cosas son las que podemos llamar
a la empresa nueva, que es Vital. Que a su vez los llamados entran básicamente por DPU o por bomberos o por policía, ¿no? Porque son todos incidentes de vía pública, así que generalmente se da curso por esos lugares. Asimismo, comentó acerca de los cambios que está llevando a cabo dicha cartera municipal para optimizar aún más los recursos materiales y del personal profesional que brinda atención de la salud gratuita en los distintos lugares y centros de atención. Sabemos que se ha desactivado lo que es la atención de salud en 4 sociedades de fomento en la ciudad de Zárate. ¿A qué se debe esta medida? Bueno, es muy importante tener la oportunidad de aclarar esto, ¿no? Por algunos comentarios que he escuchado. Bueno, justamente lo que ha pasado es esto: se ha desactivado el área de salud de 4 sociedades de fomento. En primer lugar, aclarar que esto no es que se cierran las sociedades de fomento, de ninguna manera. Las sociedades de fomento son instituciones que siguen su función. Lo que nosotros hacemos es retiramos de ese lugar, ¿sí?, toda la función del área sanitaria del municipio. Lo segundo a aclarar es que retiramos la cuestión sanitaria. Esto no quiere decir que a través de otras áreas se bajen y se intensifiquen otro tipo de proyectos o de programas, ¿sí?, especialmente en los que tienen que ver con desarrollo humano, ¿sí? El tema es que desde el punto de vista sanitario el área es desde el punto de vista de su manejo, es muy técnica, ¿sí? Nosotros estamos replanificando todo el sistema de atención de la ciudad de Zárate y en este contexto tenemos que utilizar de la manera más eficiente los recursos. Entonces, como las aperturas en general de las sociedades de fomento, de la función sanitaria en la sociedad de fomento no fue planificada, esto es histórico y no es exclusivamente de este municipio. Nosotros ahora tenemos que darle un marco técnico a esto para poder usufructuar el recurso que tenemos de la mejor manera, más eficiente posible. Lo voy a darles el ejemplo de una de las salas que cerramos, la sala de cerramos, nos retiramos la parte sanitaria. La sala de Protierra está a 2 cuadras de otra sala que tiene mayor complejidad, mayor número de atención, mayor número de profesionales, obras profesionales, etcétera. Por ejemplo, en este caso Mariano Moreno. Son 2 cuadras, esto es una duplicación del recurso, es un mal uso del recurso. Esto lo tenemos que resolver. Pero de ninguna manera esto significa recorte del presupuesto. Nosotros tenemos mayor recurso, día a día vamos generando más recursos y a su vez vamos teniendo más recursos en el presupuesto para el área de salud, ¿sí? Ahora, eso no invalida que al mismo tiempo tengamos que manejar más eficientemente el recurso que disponemos. Entonces, por un lado, obtener más recursos, pero por otro lado, el recurso que tenemos, ¿sí?, optimizarlo. Y de eso se trata esta reubicación de nuestro propio recurso. El año pasado hemos abierto una nueva unidad sanitaria en la zona del barrio de Bosch, ¿sí? Hace poco más de un mes se han elevado a nivel de unidad sanitaria lo que eran los centros de atención primaria de Villa Angus y de Fonavi. Pero todo esto en el marco de una planificación del sistema, desde un referenciamiento geográfico y de por necesidades sanitarias de la población de los diferentes barrios. Porque también sucede que sociedades de fomento que en su momento, ¿sí?, han conseguido algún tipo de actividad, de enfermera, de algún médico, ¿sí?, con el correr del tiempo sus barrios fueron mejorando desde el punto de vista de los servicios, fueron mejorando también las condiciones de la población. Por ejemplo, hoy hay algunos de estos barrios que la mayor parte de la población tiene todos los servicios, tienen empleo, no tienen necesidades básicas insatisfechas, tienen obras sociales, cobertura por obras sociales la mayoría de las personas. Entonces, nosotros tenemos que redireccionar el recurso para lugares donde están mucho más carenciados. Y de esta manera es que estamos llevando adelante esta planificación, que bueno, venía siendo quizás un poco retrasada, porque debería quizás haberla hecho antes, pero son temas bastante álgidos que a veces cuesta llevarlos adelante. Siempre en salud hay cosas para hacer, entonces necesitamos conseguir eficiencia. Y para eso no nos podemos dar el lujo de duplicar recursos,
de duplicar gastos, mejor dicho, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de tener más centros de los que debemos tener, ¿sí? Pero sí necesitamos tener el nivel de lo que tenemos que tener, necesitamos tener la cantidad de profesionales, la cantidad de especialidades, la cantidad de aparatología correcta. Entonces, en ese contexto, ¿sí? El municipio aumentó su presupuesto en salud, por un lado, pero por el otro lado, hacemos esfuerzos en ser más eficientes en el manejo. Asimismo, continuando con el tema de la salud pública, se llevó a cabo la segunda jornada interinstitucional de atención primaria de la salud en Zárate. Este evento tuvo lugar en el Teatro Coliseo y contó con la participación de importantes referentes académicos en materia de salud. La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, Patricia Moyano. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para mí, por supuesto, en nombre del Intendente Municipal Osvaldo Cáfalo, darles la bienvenida a estas segundas jornadas interinstitucionales y orgullosa, por supuesto, de estar en este lugar, trabajar con el equipo de la Subsecretaría de Salud y el acompañamiento de todos ustedes, los distintos integrantes de esta comunidad de Zárate que han trabajado, que vienen trabajando codo a codo con la política de salud de la municipalidad. Se lleva a cabo la segunda jornada interinstitucional de la atención primaria de la salud en Zárate. Sí, la verdad que hoy es un día, la síntesis donde uno puede reflexionar sobre el trabajo que vino realizando durante todo el año. Estas segundas jornadas para nosotros no solo nos da la posibilidad de intercambiar experiencias con otros efectores sociales, pero además fundamentalmente de tener gente que está trabajando muy capacitada, con mucho reconocimiento, en colaboración estas jornadas con la Fundación del Hospital Garrahan, con el Hospital Garrahan, con el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salta, con la Universidad de Salta, que venimos trabajando ya y relacionados con nuestro programa de agentes sanitarios. Así que esta jornada, que es de mucho trabajo, nos va a dar la posibilidad no solo a la gente que trabaja, a todos los profesionales de la salud, a nuestros agentes sanitarios. Hoy, gratamente, tenemos los alumnos de nuestra Tecnicatura de Enfermería, que ya inició, así que vamos a agradecer inclusive por este medio que es municipal la colaboración de TZ en estas jornadas y en algunas cuestiones que tiene que ver, que viene colaborando durante todo el año, a la Fundación del Hospital Garrahan, al Hospital Muñiz, que trabajamos a la región sanitaria, que son parte también de esta estrategia en cuanto a la planificación de salud. Así que hay mucha gente, vienen de otros distritos, ya Zárate en esta jornada está siendo reconocida como un distrito que promueve las políticas de salud, pero además que promueve el desarrollo del grupo humano, ¿no? Que es lo importante, para una de las patas importantes para poder trabajar en la prevención y en la promoción de la salud de las comunidades. Realmente es un gusto ver la gente que ha venido de muchos lugares diferentes, gente que vino de lugares aún recónditos del país, que después lo van a ver, y encontrar tantas caras amigas, tantas personas que son compañeros de trabajo de todos los días o de épocas pasadas, y realmente es, por un lado es un placer, por otro lado es un halago, por otro lado me honra poder ser parte de esto.
esto es la concreción o la visualización de trabajos que se llevan realizando, no solamente aquí en Zárate, sino en otros municipios, en otras provincias, ¿sí?, en la misma temática, y donde muchos de estos trabajos son en permanente colaboración entre los diferentes actores que hoy participan acá. Entonces, en realidad lo que venimos es a hacer el muestrario de todo lo que se trabaja en todos los días. Esto no es una declamación, sino es una exteriorización de todos los proyectos, de todas las actividades, las investigaciones, etcétera, que realizan las diferentes entidades, Mundo Sano, Fundación Garrahan, Hospital Garrahan, Municipio de Zárate, Universidad Nacional de Salta, Instituto de Medicina Tropical, Asociación del Desarrollo Sanitario Regional, Hospital Garrahan, Hospital Muñiz, ¿sí? Justamente en un momento quise significar cómo hay relaciones, vectores que van entre todos los actores de trabajos que se hacen con la participación mutua. No, realmente nosotros estamos muy halagados por tener, al igual que en la primera jornada, gente de un nivel internacional. Bueno, más allá del profesor Olindo Martino, que va a estar cerrando las jornadas a la tarde, está el doctor Tomás Orduna del Hospital Muñiz, el doctor Arturo Franco del Ministerio de Salud de Salta, el doctor Luis Mario Arias, el mismo Alejandro Krolewiecki, que digamos es una persona que pasado mañana se va a Ginebra, invitado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no estamos hablando de una persona del CONICET, estamos hablando de gente de muy alto nivel científico, de mucha experiencia, y gente que no está en el exclusivo ubicación de un consultorio, sino que se embarra, se moja y se llena los zapatos de polvo, cosa que me consta a mí, y por eso pueden transmitir una filosofía y pueden ser exitosos en lo que hacen, porque realmente saben cómo hacerlo porque ellos lo hacen. Temas que más nos preocupa a todos es la seguridad. La seguridad es materia de competencia exclusiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El municipio de Zárate está implementando un conjunto de acciones para cuidarte, basado en tres ejes. 1. Promoción de derechos e inclusión social. 2. Recuperación y jerarquización de espacios públicos. 3. Prevención ciudadana. Juntos creamos una nueva fuerza de prevención del delito, la Dirección de Prevención Urbana, que cuenta con una dotación de 45 personas, 7 móviles, 57 cámaras de seguridad. La DPU patrulla 24 horas los 365 días del año e intervienen en un promedio de 650 casos por mes. La sala de situación monitorea las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad y articula permanentemente con la DPU y la policía. Además, seguimos sumando más esfuerzos para el control de accesos a través de 8 cabinas de seguridad construidas en Zárate y Lima. El municipio también colabora con la policía a través de la provisión de combustible, reparación de patrulleros y pago de alquileres donde funcionan las dependencias de dicha fuerza. Invertimos más de 11.800.000 pesos. Porque una ciudad más segura es posible si trabajamos juntos. Municipalidad de Zárate. La información es clave. Sigamos juntos en La Ciudad Avanza. Este año volvemos a implementar la herramienta de presupuesto participativo por cuarto año consecutivo. Este año
vamos a poner a discusión nuevamente el 1,9% del presupuesto total municipal, que significan más de 5.300.000 pesos para toda la ciudad de Zárate, la localidad de Lima, Escalada e Islas. Cada una de las localidades tienen su foro y sus zonas y tiene una distribución de montos económicos que han sido discutidos en el Consejo Ciudadano, como hemos comunicado con anterioridad a la prensa y a la comunidad. El día 6 de mayo, el lunes que viene, está iniciando el primer foro informativo en la zona 1, en la zona del barrio de Villa Florida, el Bajo, las inmediaciones de Barranca, y continúa específicamente el 7 de mayo en la zona 2, que incluye la zona del barrio de Villangu, Reysol, 25 de mayo, la zona centro, Villa Amazoni, 12 de octubre, Cap de Pom. Hemos podido durante el año pasado concluir más del 70% de las obras comprometidas y ya este año estamos concluyendo el otro 30% pendiente, iniciándose ya las últimas obras de iluminación pública. Ya se han terminado de instalar los juegos de la salud, tanto en el barrio de Fonavi, en Smithfield, obras tan emblemáticas como la escalera del barrio Smithfield también. Se han iniciado las obras de colector cloacal en el barrio de Villa Florida. En fin, digamos, varias obras que han sido discutidas en los diferentes foros, discutidas por los vecinos, que de manera responsable, comprometida y abierta y pluralmente en cada uno de los foros discuten sus problemáticas barriales, pero al mismo tiempo proponen y aportan ideas para dar soluciones, ¿no? Por supuesto que el intendente en cabeza de todo esto, y ya lo ha dicho él públicamente, de reforzar con recursos el presupuesto participativo y las áreas de intervención territorial. Entonces, en este sentido, el equipo se ha renovado, el equipo está trabajando articuladamente con otras áreas del municipio, donde diferentes agentes municipales se están poniendo a disposición del presupuesto participativo para difundirlo, convocar y darnos la posibilidad de llegar a más gente, a más barrios y a más vecinos de nuestra localidad, ¿no? Este año empezamos el cuarto proceso de presupuesto participativo y por la trayectoria que hemos desarrollado en los otros ciclos anteriores, estamos en un nivel de calidad de participación bastante alto. Un consejo ciudadano formado con unos 58 vecinos que son como portavoces de los diferentes foros, que vienen debatiendo y discutiendo cuál es la dinámica de trabajo dentro de los foros, reconstruyendo el reglamento que define las normas de trabajo dentro del presupuesto participativo, y la aspiración que nos marcamos para este año es mantener el nivel de calidad y de aporte metodológico que desde el departamento estamos haciendo, pero aumentar la cantidad de vecinos, que tengamos más llegada, penetrar más en el territorio y que en definitiva estén representadas más las voces de las vecinas y vecinos del municipio, ¿no? Estamos trabajando con los sectores organizados, las sociedades de fomento y las diferentes instituciones sociales, pero también queremos trabajar con vecinos que no están organizados y que igualmente pueden participar del proceso, ¿no? Llevando las necesidades que tiene el barrio y contribuyendo a elaborar las propuestas para mejorar la calidad de vida de cada barrio. La distribución territorial se mantiene igual que los años anteriores. Son 8 zonas divididas en 19 barrios, 19 foros, perdón. En cada foro se agrupan diferentes barrios. El presupuesto participativo es un proceso universal. Está abierto a cualquier vecino y vecina sin limitación de edad. Solamente a partir de los 14 años es lo que se puede participar de la votación de las propuestas. Pero el debate, la reflexión y la charla está abierto a todos los vecinos y vecinas. Es una herramienta preciosa el presupuesto participativo para llevar, como siempre digo yo, agua para nuestros barrios. A todo el vecino trato de convencer de que hay que participar, que nada te llega por efecto de ósmosis. Tenés que participar, disponer de tu tiempo, tratar de que tus vecinos acerquen y digan cuáles son las ideas, las reformas que quieren para tu barrio. Uno puede tener una mirada hacia el barrio, pero todos los demás o el resto pueden tener otra. Y a veces, como vecino y como ahora que estoy en una institución, te cuesta acercar esas ideas. Pero tratamos de que el vecino se acerque y diga qué es lo que quiere para el próximo foro. Y eso ya se está notando en la gente. Nosotros ya tuvimos 3 propuestas. Lo primero fueron las veredas del barrio Fonavi, que hacía 27 años que no habían sido terminadas. Ese año, en conjunto con la Cámara de Nuestra Seguridad, este año se concretaron, el año pasado, los primeros días de este año, fueron los juegos para la salud,
que son los juegos para nosotros, que a veces peleamos con los chicos, pero son para los de la tercera edad, o quizás un poco menos también. O sea, activar la salud. Nuestro barrio es un barrio muy sedentario. Utilizando la herramienta del PP, lo tenés para tu barrio y se concreta. Sí, lleva su tiempo, su reunión, tenés que involucrarte. De otra forma no lo podés conseguir. Más información en La Ciudad Avanza. Queridos vecinos, hemos llegado al final de este nuevo programa de La Ciudad Avanza. Queremos agradecerles, como siempre, habernos acompañado e invitarlos a las actividades culturales gratuitas que van a tener lugar nuevamente este fin de semana. Para eso visiten la página web municipal o el Facebook oficial, porque tanto en el Fórum como en otros lugares de la ciudad de Zárate se van a estar desarrollando estas propuestas culturales gratuitas. También queremos informarles que la semana que viene el jefe comunal Osvaldo Cáfaro y representantes del Ejecutivo Municipal van a estar teniendo una reunión con agrupaciones sociales y referentes que trabajan por la seguridad de Zárate, entre ellos Zárate Inseguro y también representantes del Foro de Seguridad. Gracias por acompañarnos. Cuídense, disfruten y la semana que viene, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Chao.